Bueno, la idea hoy más que nada es muy, muy familiar, muy de ir charlando. Acá hay varios de los profesores que van a estar en la carrera. La idea es contar un poco de qué se trata esto que hablamos de economía social, para qué estamos pensando esta carrera y de dónde la estamos pensando. Entonces, un poco era, si la carrera es economía social en contextos rurales, en ese sentido, nosotros vamos a ir poniendo como el énfasis fuerte en economía social y contextos rurales tiene algunas cuestiones del contexto rural, pero no es excluyente de todo lo que pasa en lo urbano, justamente. Entonces, por eso ponemos el énfasis en lo que es economía social. Entonces, un poco era ir mostrando que, teniendo el énfasis ahí, mirar la economía social no es mirar un parche a otro tipo de economía, es ver la dimensión económica de la realidad. Estamos dos segundos, así. Porque es el 90% de la gente. La idea es pensar la economía, entonces, pensar la economía social como una mirada sobre la dimensión económica del hombre. O sea, no es un pedacito de la economía, una especialidad de la economía, sino una manera de mirar la dimensión económica del hombre. Entonces, nosotros decimos que vamos a estudiar economía, estudiamos economía con esta mirada, esta posición que es enfocada en una dinámica social. Una dinámica social que va a tener estas características. Por un lado, bueno, tengo el que me pasa el... Por un lado, planteamos esto de, nos planteamos cuando íbamos pensando que es una forma de organizar la producción. ¿Por qué? Porque íbamos pensando en que cuando uno piensa en economía, piensa en un sentido muy restrictivo. Porque normalmente estamos acostumbrados a la economía restringida al negocio. Y lo que vamos a hacer es al revés, no pensar la economía restringida al negocio y que por decantamiento se dan todos los demás aspectos que hacen a las condiciones para la existencia humana, sino tratar de pensar realmente la economía que genera las condiciones para la existencia humana, como esa dimensión. Entonces, en ese sentido, próximo. No como una cuestión de una línea técnica, sino de que se pueda leer desde la realidad, desde donde construir alternativas o posibilidades. Exacto. Entonces, por un lado es esto, buscar las condiciones materiales. Cuando hablamos de economía, quizás la única cuestión que nos hace pie para saber que hablamos de economía tiene que ver con esto, con la resolución material, con resolver las condiciones materiales que posibilitan la existencia humana. En ese sentido, estamos hablando de una economía que es una práctica comunitaria. O sea, no podemos concebir nosotros desde nuestra posición una economía del individuo. Somos una economía que se hace desde lo comunitario, porque la existencia humana nos compete a todos, nos interesa a todos, y si no generamos las condiciones para esa existencia humana, todos perdemos, digamos. Entonces, que todos tenemos que ir participando en generar esas condiciones. Y simplemente es posible hacerlo entre todos por eso, porque no podemos contemplar un montón de aspectos cuando lo hacemos solo. Y no tenemos herramientas para hacerlo solo, lo está mostrando. Nosotros hablamos de que llegamos a dos límites del desarrollo. Por un lado, el límite que nos impone el mundo ecológico, que lo estamos explotando hasta donde no se puede. Y por otro lado, el límite que nos da lo social, que empezamos a tener, pero en forma exacerbada, flagelos como pobreza, falta de recursos energéticos, un montón de cuestiones que hacen marginación, discriminación. O sea, tenemos las dos cuestiones que nos van, lo ecológico y lo social, que están llegando al límite con esta manera de ver que es muy individualista. Entonces, la propuesta es decir, no, la propuesta de salida de la dimensión económica tiene que ser comunitaria. Es la única manera que podemos encontrar herramientas para una economía más atenta a las condiciones de existencia del hombre. Lo siguiente, entonces, es pensar que, además, no podemos hacer una lectura económica ajena a la realidad, ajena de libro, digamos. Tenemos en algún punto que encontrarnos con las prácticas que nos permiten hacernos buenas preguntas. Pero, si seguimos estudiando economía desde
en cuestiones técnicas de cómo resolver el negocio, no me estoy dando cuenta que yo resuelvo mi negocio mientras se cae al lado de mi país, mi ciudad, mi región, entonces mi negocio no funciona igual. Termino generando toda una teoría, hay un montón de teoría, management, contable, que no resuelven al final nada, porque son a veces muy profundas, a veces divagan, digamos, porque no encuentran buenas preguntas. Entonces una de las cuestiones que nosotros nos planteamos fue, tenemos que hacernos buenas preguntas. Entonces, preguntémonos desde dónde, y estemos en la práctica. Desde esa práctica tienen que salir buenas preguntas, porque ahí vamos a encontrar dónde estamos encontrando los límites materiales para tener buenas condiciones de vida, ¿sí? Buenas condiciones de existencia humana o condiciones de existencia humana mínimamente suficientes, que es lo que nos está ocurriendo. Bien, entonces por eso hablamos de una experiencia diaria, digamos, ahí está la pregunta. Bueno, y lo último para plantear todo esto, estamos planteando un poco cuál es nuestra idea de economía, dónde nos vamos a parar. Después ya vamos a ver un poco cómo vamos a organizar la carrera. Entonces, con esto cerramos un poco la idea de economía que tenemos. Tiene cuerpo real. Todo esto que estoy diciendo, de que es una economía que se resuelve desde lo comunitario, que se resuelve desde la realidad, desde miradas reales, que busca atender a las condiciones de existencia del humano y no al negocio, no es que lo estamos inventando, ni es que es una cuestión abstracta que es muy difícil de llevar a la práctica y es una utopía. En realidad existen experiencias concretas que lo hacen práctico. Existen experiencias globales, locales y pequeñas y grandes, digamos, territoriales, ¿sí? Tenemos un montón de experiencias que están encontrando donde hay fisuras en esta economía, nuevas maneras de pensar la economía. En esta economía digo del negocio, nuevas maneras de pensar, nuevos cuestionamientos, y entonces van a la práctica y dicen, esto tenemos que resolverlo. Y están y existen. Entonces, un poco decir, no es una cuestión abstracta ni utópica, es una realidad que vamos a tratar de ir analizando y tratar de mejorar nuestras herramientas para meternos en la transformación de la realidad con esta herramienta. Entonces, ahora un poco vamos a hablar de la organización de la carrera. Bueno, la carrera, como toda tecnicatura, hay algunas cuestiones que son estables en cualquier tecnicatura. Entonces va a ser presencial 3 años y empieza en marzo del 2014. Estas son las cuestiones innegociables en términos formales, digamos. No podemos hacer mucho para negociar eso. Pero sí podemos negociar un poco en cómo se va a estructurar hacia adentro. Habíamos mejorado estos verdes, pero con la falla de la compu volvió a quedar un verde medio feo. Igual es para que se entienda. La idea es pensar en tres partes de la carrera. Vamos a estar pensando en la carrera como con 3 ejes. Un eje que tiene que ver, que va a ser el centro, el que va a dictar los caminos de los otros 2 ejes, va a ser experiencial. O sea, va a ser en prácticas concretas, en experiencias funcionales, ¿sí? No parte de después hacemos un práctico, no. Vamos a trabajar con experiencias concretas. El segundo elemento es que esas experiencias concretas tenemos que tener cómo analizarlas, de dónde las miramos, cómo abordamos esas experiencias concretas. Y para eso va a estar todo el cuerpo teórico. Y por último, vamos a tener un cuerpo más herramental, que es la idea, como el tercer eje. Es decir, y hay cuestiones que más allá de tener un cuerpo teórico, histórico, antropológico, sociológico, que nos ayuda, y económico, que casualmente, que nos ayuda a decir, puedo mirar esta realidad y leerla con un montón de herramientas, analizarla con un montón de herramientas. Además, tengo que tener herramientas para meterme concretamente en la realidad, para transformar la realidad en forma concreta. Y esas son las herramientas que hacen a la posibilidad de crear espacios de cuestiones jurídicas, cuestiones de organización, cuestiones que tienen que ver con lo concreto de cómo todo esto que yo puedo analizar, después lo hago práctica también con otro tipo de herramientas más, si se quiere, técnico-prácticas, para decir de alguna manera. Bien, entonces un poco, acá es ya detallar un poco cómo se organiza cada uno de los ejes. Entonces el primero es la práctica concreta, la idea es desarrollar un banco de experiencias. ¿Qué es un banco de experiencias? Es rastrear estas experiencias de economía social que hoy existen, en varias infinitas. Bueno, no sé si infinitas, pero hay muchas, pero hay muchas. La idea es poder rastrear, poder ver
¿Por qué se fundaron? Entonces uno puede ver ese objetivo, por qué surgen, ante qué realidad surgen, qué pretenden solucionar. Tratar de construir ahí sí categorías de análisis, ahí es donde nos vamos a empezar a agarrar de lo teórico, digo, tratar de definir qué cuestiones, cómo podría dividir eso que estoy mirando para poder hacer un análisis más profundo, para que no me quede solo en la descripción, para poder hacer algún tipo de crítica que me permita después detectar problemáticas, que es la última etapa, digamos. Bueno, detectemos problemáticas y ayudemos a desarrollar soluciones a esas problemáticas. Esto es bien práctico, no es que vamos a desarrollar problemáticas para practicar nosotros, ni que vamos a desarrollar problemáticas en la teoría simplemente. Estamos hablando de que si podemos hacer un análisis profundo, podemos afectar la realidad de esas organizaciones. Y nosotros estamos haciendo prácticas en ese sentido real. Intervenimos realmente. Somos parte activa de lo que está pasando en esas organizaciones una vez que nos empezamos a meter. ¿Sí? No vamos a ser el observador que queda de afuera y ve tu vida, básicamente. Bien. Bueno, una cuestión clara es que cuando hagamos el análisis, a partir de lo que vayamos, de lo que vayamos haciendo como banco de experiencia, es que la idea es que nos vayamos concentrando los distintos alumnos en distintas experiencias para hacer un abordaje más profundo. Entonces, en ese sentido, va a haber una elección de las experiencias a partir de haber podido descubrir lo de un objetivo y construir la categoría. ¿Sí? Desde, o sea, por grupito, por alumno, por ir viendo qué experiencias vamos a abordar de todas las actividades. Bien, el tema de lo teórico, de nuevo, la idea es tener elementos de análisis, entonces hablamos de vuelta, en relación con lo anterior, orientado desde la práctica. Entonces tengo que tener elementos que me permitan, teorías que me permitan interpelar esas prácticas. Interpelarlas quiere decir, yo las puedo discutir porque entiendo cómo se originaron. O trato de entender en qué contexto se originan, por qué razones se originan, bajo qué actores, de qué. Digo, estas cuestiones son las teorías que nos va a ayudar a hacer una lectura más profunda. Después viene el tema de la integralidad. Digo, yo tengo que poder pensar cada materia integrada con la otra. Una particularidad que vamos a intentar, por lo menos, lo tendremos que construir juntos a eso, vamos a intentar que las materias no sean separadas. O sea que no, vamos a tener materia por materia. Pero todo lo que veamos en una esté siempre relacionado con lo que vemos en otra. Y que podamos intercambiar lo que nos va pasando en cada materia. ¿Sí? De nuevo, como lo que orienta en la práctica, es más fácil ver en esa práctica cómo vamos metiendo lo sociológico, lo antropológico, lo económico. ¿Sí? Y eso lo dividimos en tres ejes, lo cultural, lo político y lo económico. En ese sentido decimos que es transdisciplinar. ¿Sí? Vamos a estar pensando desde esos tres ejes cada teoría que veamos para abordar la realidad. ¿Sí? Bien. Lo siguiente es el último eje que tiene que ver con lo herramiental. En ese sentido hay varias cuestiones que tenemos que manejar. La primera son las tecnologías de comunicación. Hoy no podemos estar fuera de la tecnología de comunicación, de cómo ordenamos la información. De cómo hacemos, básicamente por cómo hacemos para entendernos y cómo comunicar lo que queremos comunicar, cómo podemos transformar sin comunicar, es imposible pensarlo. Entonces tenemos que tener elementos de comunicación bien claros y tenemos que ser lo más ágiles posible en eso. Acá Marco suele contar, todo lo de economía social suele tener esa falencia. Nos suele costar manejar las últimas tecnologías, por ejemplo. Quizás porque nos cuesta apropiarnos y darle un nuevo sentido a muchas tecnologías. No cambiar el celular todos los días, pero sí saber usar la tecnología que es mejor para distribuir una información o comunicar algo. El tema de la democracia participativa. Toda la cuestión es que toda construcción que hagamos tiene que ver con lo que podemos hacer juntos. De nuevo, no podemos hablar de algo comunitario si después no podemos participar activamente, si no tenemos herramientas para tener voz y para escuchar cuando vamos construyendo la teoría, cuando vamos construyendo las prácticas y la teoría. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar sobre qué herramientas nos permiten una mejor participación, cómo organizamos la participación, cómo construimos herramientas de participación. Y por último, en cuanto al desarrollo de organizaciones, esto es lo que les decía al principio, necesitamos herramientas jurídicas, contables, legales, ¿sí? Que nos permitan meternos en la realidad de la organización, es cuestión que cuesta muchísimo
al sector que empieza a trabajar la economía social es llevar a lo concreto bajo las normas sociales que existen. Bueno, tenemos que hacer más cargo de las normas sociales, tenemos que poder transformar normas y tenemos que poder utilizar normas. Digo, si somos sociales y queremos transformación, tenemos que trabajar todas las cuestiones normativas, cómo acordamos que vivimos. No podemos no trabajar eso. Entonces, en ese sentido necesitamos herramientas concretas de lo legal y lo jurídico y lo contable, digamos, en ese mismo sentido. Entonces eso vamos a tratar de trabajar toda una parte herramiental en ese sentido. Ahora viene la parte de cómo se concreta esto en materia. Acá tienes un rato a vos, Martín, porque yo agoto de hablar con lo que me gusta generar el tema. La idea es, el espacio verde dice hoy, es más importante, es terrible ese verde. La idea es, en lo que nosotros lo dividimos, otra vez seguimos con los tres ejes o los tres espacios, ¿no? Digamos, entonces tenemos los espacios de la práctica que están primero, y ahí tenemos dos materias, ustedes están llevando el programa, incluso lo pueden bajar por internet y eso, pero básicamente la idea es que ustedes vean cómo lo organizamos nosotros. Entonces, digamos, los espacios de la práctica son dos y son seis horas semanales. El primer año vamos a ver 21 horas, 21 horas semanales. Es un número, voy a ver. Va a haber práctica profesional, diseño, gestión y evaluación del proyecto.